El primer miércoles ciudadano de 2013 atrajo a casi 500 meridanos que buscaron apoyo en las oficinas del ayuntamiento instaladas en los bajos del Palacio Municipal. La atención ciudadana, la solución rápida del planteamiento y la esperanza de solución generó una sinergia positiva en el programa. Entre las decenas de personas que acudieron, destacó Solís Ceballos, quien se presentó con 20 senescentes para plantear unas demandas. La información y las imágenes son de Joaquín Chanca. En primer lugar, venimos a saludar al alcalde, porque es la primera autoridad del municipio. Nosotros somos jubilados y pensionados del ayuntamiento y queremos que nos apoyen. Muchas cosas. Hay personas que tienen menos salario mínimo y queremos que la apoyen. Son 20 peticiones que estamos solicitando. Entre las más importantes es la pensión para las viudas. Cuando fallece el jubilado, pensionado, trabajador, les cancelan todas las prestaciones. Entonces estamos luchando para que le den la pensión a la viuda según el artículo 121 de la ley de los trabajadores al servicio del municipio. Son dos artículos, son dos fracciones donde dice que tienen derecho a la pensión de las viudas. Entonces eso es lo que estamos peleando. También estamos el presidente de que vamos a realizar una casa del jubilado pensionado para que podamos atender a las personas discapacitadas o que los abandonen su familia. Y también le venimos a agradecer al presidente municipal de que en el lugar donde cobramos ya lo mejoraron, las condiciones, pues antes era un desastre, los baños estaban sucios, no había abanicos, ahorita ya los baños están limpios, ya hay abanicos y hay computadoras donde estamos cobrando. Ya el pago ya se agilizó y eso también se lo venimos a agradecer a la presidencia municipal porque ya cambió las cosas. Y con eso esperemos que las peticiones que estamos pidiendo no lo autorice el presidente. Lo que me digo, no todas, algunas vamos a analizarlas para ver qué vamos a hacer.